Bienvenidos a esta fiesta tlacuachera. Bienvenidos a esta cantina de la radio. ¿Quién pidió boletos? ¿Quién pidió bailes? Porque aquí eso no se usa. Ya vienen llegando. Y va entrando a la cabina el que siempre pone el piquete. Faisy. Y aunque siempre trae los hielos, sin duda es la más hot. Pamela Vogel. Y al que le gustan sus cacahuates bien manoseados, Rudy. Y al que le gusta sacarle brillo a la pista, salpicándonos de buen humor, Gabo Ramos. He's a champion. Estamos listos. Porque cuando cae la noche, ¡sale tlacuache! Ahora sí, mis tlacuaches. Los saluda Pame Vogel. Del tlacuache de los 47 con 2, empezando unos minutitos más adelante porque el tráfico de la Ciudad de México es una locura. Ya viene Gabo Ramos para acá. Saludo a la productora Andrea, que es una rubia sensual como siempre. Nuestro querido Morocco y Angie, que están produciendo este hermoso programa. Hoy nos esperan muchas cosas. Tenemos entrevista con un grupo formado en el 1983. Pilar fundamental del movimiento conocido como el rock en tu idioma. Ellos son Kerigma y van a estar aquí en la cabina del Tlacuache, también en nuestras redes sociales, por supuesto. Gabo Ramos tiene sorpresas para ustedes, que son boletos para Emanuel y Mijares, por supuesto que sí. También boletos para Hash. Y hoy tenemos un tema que todos conocemos muy bien y más como buenos mexicanos, que es... ¡Fue culpa del alcohol! Así que vayan preparando esos dedos para marcarnos y contarnos sus anécdotas en las que el alcohol influyó para que tomaran muy probablemente malas decisiones. Tal vez puede ser buenas decisiones y los llevaron a hacer cosas increíbles, no lo sabemos, pero si el alcohol influyó a que algo sucediera... Y tal vez hubo risas o tal vez llanto. Queremos saberlo aquí en el Tlacuache al 55-516-68-101 y al 800-00-610-00. ¡Asimismo y ya no estoy sola! ¡Ya llegó Gabo Ramos, la leyenda de la radio! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pame Vogel, la diosa de la radio. Feliz de que estés aquí, Gabo Ramos, leyenda de la radio. Muy bien. Disculpen, tráfico asqueroso. Acá por... Estamos en la Ciudad de México y al ladito del Estadio Azteca. No manches, atorado. ¿Hay partido hoy? No, parece, pero así todo torado. Y bueno, quiero contar a la gente que no pagué mi celular. Entonces, ni wifi, ni datos. ¿Para avisar? Línea cerrada. Línea cancelada. Y nosotros pariendo chayotes. Entonces le puse un mensajito a la productora, Andrea. Dije, pues ahí voy en camino, ¿no? Y dije, pues hay que el wifi que agarre, ¿no? Para cuando le llegue el mensaje. El café que me agarre, ¿no? Y no, creo que agarró la Ciudad de México, hay un internet. Y le llegó cuando yo iba entrando en la cabina. Nah, todos dije, brother, ¿para qué? ¿Para qué ando avisando mal? ¿No? Ya estaba preparándome junto con toda la producción para aventar anécdotas, información acerca del alcohol, tranquila. Consumo responsable. Neta, vamos a hablar de información del alcohol. Mira, yo espero que las anécdotas a continuación contadas por ti, por mí y por nuestros queridos tlacuaches, sirvan de alguna manera de información que cura para consumir responsablemente. Porque habrá algunas anécdotas que salieron súper bien, que gracias al alcohol se hicieron cosas maravillosas, pero yo creo que serán las contadas. Yo quiero abrir con una que me da vergüenza. ¿Vas a abrir hilo? Fue culpa del alcohol. Ahí por mis 20s, ¿no? Ajá. Sí, pues yo sí le entraba sabroso, ¿no? Claro. O sea, tenía que éxito, fortuna, ganaban dólares. Entonces, pues yo en otro país, entonces yo andaba, pues vámonos, lo que venga, ¿no? Y tenía dos amigos muy fiesteros y terminamos así en un after y del after en el depa de uno de ellos. Ya era de día. Y seguíamos chupando. ¿De día 7 a.m. o 8 a.m.? Pues ya tipo 4 de la tarde. Ah, no, o sea, de muy día, ya lleva a volver a caer el sol. O sea, imagínate, para entrar al antro allá en Sudamérica, donde estuve, entras a la 1 de la mañana al antro, 2 de la mañana. Es cuando se empieza a poner bueno. No, abren puertas. Ajá, bueno. Y de ahí, el after es 6, 7 de la mañana. Pues te la echas, ¿cuántas horas en el after? ¿Unas 4? Pues, o sea, ¿tú? Bueno, en esa época, ya 1 de la tarde, lo que vas caminando por la calle, ya te echas una chela en un restaurante. Ya comes algo. Al depa de este güey que era Luis Güemes, voy a decir ya los nombres. Federico Loveira, de parte de Monterrey, y Luis Güemes, de parte de, creo que Coahuila.
éramos tres locos, ¿no? Terminamos cargando a mi cuate en el balcón de 6 pisos. ¿Cómo que lo cargaron? ¿Para subirlo? No, cargando en el balcón. ¿Ubicas el balcón? Sí. Lo cargamos como bebé. Y, le, no. y lo estábamos molestando que lo íbamos a tirar del 6º piso. ¿Cómo crees, don Ramón? Que lo querían amamantar mientras tenía miedo. Y todos, ¿qué? Como, ¡eh! ¡Eh! ¡Ya, güey! ¡No, espérate, güey! Le norteño. Estaban haciendo hamaca desde un 6º piso. ¡Eh! ¡Eh! Imagínate la incoherencia ya con el alcohol encima. Eso pudo haber terminado fatal. ¡Claro! Pero pues, era pura carrilla, ¿no? Porque este güey, el de Monterrey, era así muy como Poncho de Nigris, ¿no? ¿No? Tirando mala onda y la carrilla del regio. Todo es divertido hasta que alguien se saca un ojo. No, hasta que uno termina desde el 6º piso, imagínate. Como calcomanía. Y sí fue culpa del alcohol. Me arrepiento, pero fue divertido. Fue culpa del alcohol. Es que siempre pone en riesgo, uno se cree superhéroe, es el típico de, no, yo es cuando mejor manejo. ¿No? No, es no, cuando no, mejor no, no. le voy a poder explicar a mi expareja por qué tiene que regresar conmigo. Y es típico, recibes esa llamada a las 3, 4 de la mañana, por culpa del alcohol, te marca tu expareja, te pone canciones, ¿no? Te las empieza a dedicar. ¡Ay, qué romántica expareja! Te hace ver él o ella en empoderamiento. Ajá. ¿Por qué tiene que volver contigo? Y todo sale mal. ¿Te pasó a ti que sí. un ex te hablara y te contara por qué lo dejaste y él tiene que estar contigo? No, por qué lo dejé. ¿Por qué tengo que regresar estar con él? Sí, sí, claro que me pasó. ¿Tú nunca lo hiciste? Claro que no. Yo tampoco. Nunca le hablé borracha a un ex. Bueno, una vez solo sí mandé un mensaje a uno que me bloqueó y ya, solo quería que me desbloqueara porque a mí no me gusta terminar mal, ¿sabes? O sea, a lo mejor no vamos a ser best friends, pero por lo menos, pues llevemos la leve. No, yo no le hablo ni una de mis ex. Y le mandé un mensaje que decía, ya, desbloquéame. ¿Tuvo? Ajá. Y nunca me desbloqueó. No, tal vez en verdad nunca le llegó. Porque te ha bloqueado. Es que lo mandé de otra cuenta. No, pues tú también, oye. No, hablando de eso de las ex, yo no hablo con ni una de mis ex, ¿eh? Cero. O sea, terminé muy mal con todas. Eso no habla muy bien de ti. Soy muy tóxico. No, sí, soy muy mala onda. Me encanta. ¿Por qué no cambiamos el tema de hoy a por honesto? Ha llegado una llamada. Te dejo los teléfonos 55-516-6801 o el 800-006-1000. Pame Google. Claro que sí. Bueno, ¿no? ¿Hola? Sí, bueno. Hola, caballero, ¿cómo te llamas? Soy el taxista. ¿El Pakistán? Taxista. El taxista, o sea, esta anécdota viene con anonimato. El fascista. El taxista. Fascista. Ya te he hablado varias veces. Claro, pues sí te ubicamos. Pues espérame, claro. No me regañes. Fue fue el de que me pasó la historia parecida al de Arjona. Claro. Con médico me llamó. Pero esta vez no fue en el taxi, esta vez fue con una exnovia. Y fue por culpa del alcohol. Adelante. Ay, no, pues les platico. Pues estábamos cotorreando, ¿no? Mi novia y yo en ese entonces. Estábamos en mi depa. Y empezamos a jugar baraja. Uh-huh. Y a mi amiga, a mi novia, se le ocurre que le prendas, ¿no? Qué delicioso. Entonces, la neta lo que es, me iba ganando, ¿para qué? Quiero que reconocer, me encuero primero. Tú, ajá. Ella me encueró primero, y pues seguimos jugando hasta que yo la encuere, y no, ya no teníamos más que perder, y se le ocurre a ella un reto. Y ya para eso nosotros ya estábamos pedos, o sea, ya estábamos tomando viñas, pero ya estábamos pedidos. O sea, pausa, taxista, pausa. Ya estábamos ebrios más que nada. Pausa, pero taxista. Pero conscientes también, no estábamos tan... Pausa. ¿Tan locos? ¡Pausa, taxista! ¿Tu novia también estaba ahí o estaban ustedes dos nada más? No, nada más, nosotros dos, era privado, era de pareja nada más. Entonces, ya que estábamos bien encuerados, o sea, totalmente desnudos, se le ocurre a mi pareja y me dice, te reto que al que pierda salga a la calle desnudo hasta la esquina y grite el nombre, mi nombre o tu nombre, y decir te amo, y vas y regresas. Y digo, no, estás loca, te rajas. Le digo, si te gano vas a salir, en serio, sí. Yo ya solo quiero ver. Y ya, y jugamos. Y desgraciadamente perdí.
Uy, no más. Fue por el alcohol que corrí en pelotas diciendo el nombre de mi novia y diciéndole te amo mientras su amiga me veía desnudo, ¿correcto? Sí, por el segundo piso teníamos un balcón donde ella me miraba por la un calle. Un balcón donde veía unos dudes balanceando sí, otro. Sí, me miraba y me decía, grita mi nombre, grita te amo. Si no, no vale, te tienes que regresar. Ya igual por la pinche. Pero eso para eso era las 2, 3 de la mañana. Ah, bueno. Oye, ¿y hacía frío? Ay, sí, allá en Michoacán hace frío. Entonces corriste y nada, te estorbó, ¿no? Bueno. Ay, bueno. ¿Qué te puedo decir yo, verdad? Ah, pues por el frío, por pero el frío. Pero bueno, ahí no va a acabar la historia. Regresé y le digo, va la revancha. Y me dice, ¿y ahora si pierdes? ¿Qué? Digo, dice, y ahora si yo gano, tú vas a hacer lo mismo. Me dice, pero si tú pierdes, ahora vas a correr hasta la otra esquina, que son 2 cuadras, y vas a hacer lo mismo para que se te quite. Y me dice, digo, va, si ya lo hice una vez, que no lo haga 2 veces. Claro. Y bueno, empezamos a jugar. No, el juego, pues esos juegos son juegos de que me están jugando la vida, ¿no? Claro, sí. Sí, dice, no, me va ganando. Y estábamos jugando ¿cómo se llama? Conquian. Ajá. Y para mi suerte que le gano, ¿vale? ¡Le ganaste! Sí, le gané. Dije, ahora sí va la mía, papá. ¡Vámonos! Y dice, nada, ¿cómo crees? ¿Lo vas a dejar salir de tu daño a huevo? Wow. ¿Cómo no? A mí quisiste beber en la calle, ahora yo voy igual a verte. Y sí, cumplió su reto, salió a la calle, corrió hasta la esquina y gritando mi nombre, te amo, y así, y de regreso. Y ya cuando regresa adentro y dice, me dice, no mames, güey. ¿Qué tal si hubiera pasado? Mi mamá, mi papá, esos andan en la noche por aquí. Ah. Ya, pero eso ya lo pensó. Ya, cuando le tocó a ella, ya lo pensó. Bien bajado ese balón, taxista. Me gusta que el alcohol te haya hecho, pues mira, reír, pasarla bien. Divertido. Poder contarle a tus nietos, corrí desnudo, borracho. Te mandamos un besote, taxista. Saludos, y ya saben que yo los escucho del diario, ahí estamos. Gracias, eso. Te mandamos un besote. El tema del día de hoy es, ¿fue culpa del alcohol? ¿Fue culpa del alcohol? ¿Te imaginas? Que sí empieces a respirar profundo, sí te ves en el espejo, vas al baño, te lavas las manos, te recargas fuera en el fondo, lavabo. Fuera a fondo, fuera a fondo. Te ves en el espejo, ya nada más que te está en la escondida. Sí puedo. ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ave Fénix! Bueno, el tema del día de hoy es ¿fue culpa del alcohol? 55-516-6801 o el 800-006-1000. Gabo, yo te quiero. Échalo. Gabo, te quiero muchísimo. Y yo creo que nuestra amistad... Así son. Ha llegado a otro nivel. Así porque... Así se puso. Yo te quiero, Gabo. Así se puso en el 40 Classics. ¿Yo? En los 40 Classics. Haciendo tipsy en el 40 de... Iba a decir Mecano, que... Oh, no, de Moenia. No fue de Moenia. Oigan, fue culpa de alcohol. Yo no me... No soy tan... orgulloso de esta historia. Pero una vez también que anduve acá entrándole, me llegó la necedad, ¿verdad? ¿Cuál? Ya con el alcohol encima. ¿Cuál? Es decir... Yo manejo. Ay, ya borramos. Y fíjate cómo es el destino, ¿no? Que me perdí en el mismo estacionamiento de la plaza. ¿Ves? Di, no vueltas, solo te pasas obvio conmigo, también vueltas, te ha pasado. Pero ya dentro del coche, yo pensando que estaba manejando hacia mi casa, fácil, yo creo que me eché una hora adentro del estacionamiento. No, te lo creo. Te lo juro. No, porque hay mensajes que dicen, ya voy para la casa. Y luego otro, ¿dónde estás? Pues ya voy, y había pasado una hora. ¿Y tú, cuándo pusieron caseta aquí en la casa? No, fue culpa del alcohol, maldita sea. ¡Ay, llamada! ¡Bueno! Bueno. Sí, bueno, ¿quién habla al tlacuache? Pues chicos, habla Daniel, CDMX. ¿Qué pasó, mi Daniel? ¿De qué zona nos marcas?
Álvaro Obregón. Vámonos, del Álvaro Obregón. Oye, estamos acá. Álvaro Obregón. Álvaro, el sin juzgar, mi Dani, estamos acá puro tlacuache borracho. Son las 7 de la tarde con 52 minutos esperando tu llamada, así que adelante, fue culpa del alcohol. Fue culpa del alcohol. Un coche que me costó 10 mil pesos me terminó saliendo casi en 40. No. A ver, para empezar, ¿dónde conseguiste un coche en 10 mil pesos? Pásame el dato, ¿no? ¿Cómo fue? Mira, un vecino se fue a vivir a Michoacán. Entonces, literal, dejó abandonado un Ford Gear. Estaba muy bueno el coche. Ajá. Tenía sus detalles estéticos. Pero en cuanto a mecánica, era una chulada. Pero tú te enamoraste de su interior. Sí, la neta es que sí me gustaba. Me gustaba un montón ese coche. Y, no, pues el precio 10 mil, ¿cómo no te va a gustar, güey? No sabía que quería 10 mil pesos. La verdad es que varias veces yo le dije a uno de sus primos, oye, ¿qué onda? ¿No lo venden? Y, no lo van a vender, lo van a arreglar. Y el carro terminó con las llantas ponchadas y ya no arrancaba por la batería. Ajá. Entonces, yo creo que una de esas tantas veces me dijo, ¿sabes qué? Dice que sí. Vámonos. Bueno, pero, ok, para resumir, pero, el tema no es tuve mi mejor negocio, fue por el alcohol. No. Es que, me costó 10 mil pesos porque me dijo, ¿sabes qué? Sí, dame 10, ya llévatelo, están papeles, pero den esto y esto. Te lo pago, tan. Entonces, lo mandé a arreglar, el ojo a la batería, y pues me cobraron, en aquel tiempo me acuerdo que me costó 17 mil pesos arreglarlo. Estuvo bien. No está mal. Casi 30 un autito, está chido. No, bueno, 27. Ya con zapatitos nuevos. Ajá. Y todo. Ah, sí, claro. ¿Y luego, Dani? Recuerdas el Mundial donde nos eliminó Holanda, que nos robó. ¡Uy, sí! ¡No era penal! No era penal, ¿cómo no? No era penal. Pues yo recuerdo que no salí muy borracho. Ah, mira. Yo recuerdo. Ya empezamos mal. Todos nos pusimos bien borrachos. Y luego, ya medio borracho. Entonces, medio. Pues llegué a la casa, a tu casa. Yo manejo. Y pues mis primos dicen que sonó cuando yo iba llegando, como que venían pegando en la calle. Ajá. Era yo que venía de un lado a otro con los coches de la cuadra. No manches, zigzagueando en un carril. Pero haz de cuenta que yo llegué y recuerdo que me estacioné. No recuerdo cómo llegué. Recuerdo que me estacioné. Ajá. Y como tenía los vidrios oscuros, totalmente negro. Sí. Pues la verdad es que ya llegué, hice el asiento para atrás y ahí me quedé. Te jeteaste. Clavadísimo. Pero en eso sale mi primo, yo creo que después de como una media hora, y me despierta. Uh-huh. Y dice, ¿qué onda? Oye, acomoda el coche. Y agarré, me bajé, le di las llaves, le quitaba mis llaves y me metí a dormir. Uf. Pues al otro día me despierto. ¿Ubicas Wolverine? Claro, claro que sí, sí. Adamantium. Un costado literal con media de atrás y adelante, media defensa. Oh. Y todo el costado, literal, como si las garras de Wolverine le hubieran pasado todo el costado. Así. Lámina y todo. ¿Pero por qué? Le metió duro a los... Por culpa del alcohol. Claro, por culpa del alcohol. Muy bien, aplicado. Wow. Y entonces, ya medio crudo, obviamente, te diste cuenta de todo eso, ¿no? Sí, pues ya cuando me levanté dije, ¿y ahora qué pasó? Y bueno, pues, para no sacar el coche otra vez a la calle, ahí va el carro otra vez al taller. Pues no. Sí. ¿Y ahí fue cuando fueron los 40 o ya en total 40? No, fueron 42 mil pesos ya en total. 12 mil pesos más me cobró el ojalatero y eso me dijo, mira, me lo trajiste hace como 3 meses. Nah, ya nada más dame 12 y te lo arreglo bien con fases y todo. Güey, sí. Con 42 mil varos te hubieras hecho un carro mejor que seguía, güey. Sí, pues la no. Seguro sí, si consiguió uno de 10 mil. Con 42. Era un caso especial. Pues hubiera conseguido otro caso especial. ¿Y qué es de esa nave hoy en día, Dani? Y se la quedó mi hermana. ¿Cómo? Se la quedó mi hermana. Ah, no, pues se sí. Se la venía mi cuñado. Qué buenos deseos le tienes a tu familia, güey. Exacto. Como puro karma ahí impregnado, oye.
No, pero pues ya no lo tenía yo, ya no estaba el borracho. Vamos. Ya no lo traía el borracho. Ah, pues sí, así es. Oye, Dani, te mandamos un abrazo, eres por tu historia hermosa de borracho. Bien, igualmente, Dani. Chavos, cuídense, bonita noche. Eres bueno haciendo negocio, pero no bebiendo. Fue culpa del alcohol, sin juzgar. Estamos en divertimento. Claro, pleno. Se lo dije como un chiste. Claro. El tlacuache de los 40. Y obvio, porque es el Día Internacional del Rock, tenemos que tener a una banda que se lo merece ese día también. Con ustedes, ¡Kerigma! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Que sí que se lo merecen, Gabo. Claro. Primeras rolas de rock cantadas de esa manera tan increíble y en español, Kerigma. O sea, sí, gracias. ¿Qué se siente tener ese título de haberlo abierto hacia la puerta al rock en México? Pues mira, bueno, no somos los únicos, pero sí somos parte de todo ese de movimiento muchos. Y de muchos, ¿no? No, es increíble, ¿no? Y lo que pasa ahora también con la banda es increíble. Estamos hablando de 40 años, ¿no? De Kerigma. Sí. ¿Por ahí? Nada más tantito. Sí. Nada más tantito. ¿Se acuerdan de la primera tocada? ¿En qué bar fue o en qué lugar se encontraron con el rock and roll? De hecho, la banda no teníamos ni nombre cuando nos inscribimos. Y el premio, el primer lugar fue tocar en el... Era un concurso. Wow. Y ahí está. Y pensamos que éramos famosos. Y todo lo que llegó después. Sí. Pero sin nombre, entonces no quiero ser esa persona típica que habla del nombre de la banda, pero sí me llama la atención porque Kerigma al final pues significa una buena noticia en como una oratoria bíblica. Sí. ¿Y hay algo que ver en tema bíblico con ustedes como banda? Bueno, intentábamos ser una buena noticia en Roma. Ok. Y democráticamente yo elegí el nombre camino de la inscripción al concurso. O sea, cuando llegué les dije, oigan, ya nos inscribimos, nos llamamos así. Y ya se quedó el nombre. Wow. Es como Spider-Man. Sí, es un término religioso, pero no quiere decir que seamos religiosos. Exactamente. Claro. Pero es algo que también los une, al final de cuentas, claro, ¿no? Sí, término. Sí, religión es eso, ¿no? Sí. Es reconexión, reunión. El rock es religión. Es una religión. Además. Y por supuesto que nos gustan las buenas noticias. Claro. Exacto. Me encantaría decirle a toda la gente que nos está escuchando, además de que pues tenemos una bandota, tienen una gran fecha y hay que decirle, y se tiene que enterar todo el mundo. Es una gran noticia. ¿Cuándo es esta fecha? Es el 18 de agosto. Ya. Y es el aniversario número 40 porque estamos contentísimos de todo esto que está pasando, de cómo subimos a las redes, cómo se ha multiplicado nuestra música y cómo ha fluido. Tenemos una serie de canciones nuevas, de bandas nuevas y proyectos padrísimos con Benny, con Magadán, con varios... San Pascualito. Con San Pascualito, que quedó increíble, con La Casta. Entonces estamos súper prendidos, traemos un buen de rolas, está sonando la banda increíble, entró el hijo de Sergio y está fabuloso. Ese es en el Teatro de la Ciudad, Teatro, ¿cierto? De la Ciudad de Esperanza Iris, 18 de agosto. Hermoso teatro. Sí, increíble. Wow. Padrísimo. Y estamos hablando de rolas específicas de Morir Imaginando, que es su álbum más sonado. Pues yo creo que vamos a hacer una historia de todo. Ok. Desde que éramos un poco progresivones, hicimos también música para obras de teatro y más todos los demás discos. Qué bien, porque estamos hablando de una era donde nos ha demostrado el mundo de la música que las colaboraciones e invitar a grandes artistas que también nos inspiren es algo que suma, pero que sin duda es algo nuevo. Las colaboraciones no se veían tanto en el mundo del rock, al menos de un momento en especial, a lo mejor se unía a alguien para un solo, pero como está sucediendo ahora, no. Y qué padre que ustedes, después de 40 años de carrera, que eso habla de una banda sólida, pues se unan estas personas. ¿Estas personas van a estar presentes también en este show? En algunas. Es difícil... Spoilear. No. Y las agendas a veces no es tan fácil que coincidan. Claro. Deja de platicarte que cuando surgió la idea, te imaginas más o menos, oye, esta canción puede quedar bien con esta persona y le hacemos la invitación. Nadie nos ha dicho que no, afortunadamente. Wow. Y eso, para empezar, me da muchísimo gusto. Gracias. Pero además, cuando recibimos la participación, las canciones agarran una dimensión diferente. Y ese es el éxito de las colaboraciones, ¿no? Wow. O sea, se multiplica y se hace una sinergia. Se renueva la banda.
Oigan, qué hermoso, ¿no? Que han vivido todo este cambio, ¿no? Desde el cassette, sí, el vinilo, bueno, sí, después de, no importa el orden, pero el CD, USB, el LP, ¿no? El MP3, ¿no? Y por suerte, durante estos 40 años, también la radio ha estado al lado de la banda, ¿no? O sea, aunque pasen los formatos, acá sí, está la radio, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre ha estado con nosotros, sí, pero aparte eso la radio ha sido la hermana principal, sí, de la difusión, sí, de la música. O sea, ¿qué pasaría de la música sin el radio en el país? Ahorita sí, ya existen otros medios, pero hubo momentos que era lo único. Era lo único. Sí. Estamos sonando en el radio. Sí, bueno, sí, esto es cadena nacional, ¿eh? Ya más les digo, estamos en cadena nacional. Saludos a todos. En cualquier lado son los 40. Vocerrón, Luxazo. Ajá. Es que así es como se ve el verdadero. Oigan, 40 años, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, me encantaría tener una vida de rockstar, ¿no? ¿Tienen alguna anécdota de rockstars? De verdad que ya no puedo creer que nos pasó. La de Ciudad Juárez. Sí, no, hay varias, ¿no? La de Ciudad Juárez. Podríamos hacer un libro de anécdotas porque hemos tenido cientos de tocadas. Una vez llegamos a, por ejemplo, a Ciudad Juárez, así de rockstar, ¿no? No sabíamos que estábamos sonando ahí muy fuerte, ¿no? Y llegamos en el avión y en ese entonces en el aeropuerto había una valla así, y la gente podía recibir a las personas, a sus familiares. Sí. Entonces llegamos así de lejos y había la valla y un buen de chavos, pero más chavas que chavos. Y así, gritando. ¿Quién vendré de Talía? Vendrá Menudo. Ha de venir Juanga en el mismo avión. Desde Juárez. No, y viera por nosotros. O sea, algo que realmente sentimos lo que era hacer los Beatles por usted. Algo así sorprendente. Y aparte, salimos ya. Les trajimos la limusina. Wow. La limusina ahora. Sin pedirla, ¿eh? Esa gente de ahí local dice: no, yo tengo una limusina. Se tienen que subir a mi música. ¿Qué te hace decir merezco? Ahí te das cuenta de para qué sirve la música. Sí, para ser amigos. Conectar. Sí, para ser feliz. Qué lindo. Qué buena onda. Felicidad. Y ya saben, la fecha es 18 de agosto. Y lo más lindo es que también comparten esa fecha y está abriendo Umbrales, ¿cierto? Umbrales. Correcto. Sí, bandota, ¿eh? Nice. Sí. Viene empujando fuerte. Bueno, no se lo pierdan. Es hora de buscar a Kerigma también en plataformas musicales porque no paran con los millones, ¿eh? Ya tienen millones de reproducciones. Sí, ¿no? Sí, y además colaboraciones importantes, hay actualización y nuevas versiones de otras rolas y eso me parece bien importante. Una banda que sigue saliendo y sobresaliendo tiene que pues actualizarse de alguna manera también, claro, pero que el sonido y que los, claro, valores sigan siendo los mismos y encontrar esa fusión es la clave. Claro. Mira, no apostamos únicamente a la nostalgia, que es padre. Yeah. Qué chingón, son admirables. Feliz día del rock. Feliz día del rock. Sí, a toda la gente que lleva el rock and roll en las venas. El tlacuache de los 40. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el tema? El alcohol. Ok. Fue culpa del alcohol. Como que sonía José un poquito de repente, ¿no? Quiso decir Pame Boguel, fue culpa del alcohol. Es que cuando te la sirves 40 y 20, te da la amnesia. Y entonces te duermes en la almohada. Ajá. Y te da el payaso. ¡Ah! Hasta que mañana dices, no hombre, la nave del olvido. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Venga! Próximamente la rutina de stand-up de Pame Boguel en el Cuevón. ¡O no, huevón! Oiga, nuestro tema de hoy... ¡Ay, bueno, ya voy! Ya son las 8:48, por eso andamos bien excitados. ¡Con falla! ¡Bueno! ¿Qué tal, Pame? Aquí Uber XL. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más. XL. Me encanta que seas un radioescucha frecuente. ¿Cómo fue? ¿Qué tal, Gabo? A la vez. Sí, así. Hola, Gabo. Y Gabo. ¿Qué pasó, Uber XL? ¿Qué te pasó por el alcohol? Pues fíjense que estaba en el último año de prepa y tenía una amigovia. Ajá. En lugar de irse a clases, ella estudiaba en la mañana también en la prepa. Ella tenía como 16. Menor de edad. Yo también era menor de edad. Bueno, se vale. Se los vale. Dos salen mejor. Bueno, no sé si se valga, pero está bien. Ella iba a la escuela en la mañana, yo en la tarde. Okay. Y ella, en lugar de irse a clase, se iba a tomar a mi casa. Órale. ¿Y qué pero, oye, pero eras menor de edad tú también? ¿Con quién vivías o qué? Con mis papás, pero pues ellos trabajaban en la mañana. ¿Y qué tomaban? Tomábamos ron en las rocas.
¡Ay, qué eso duro! Sí que es de campeones. ¿A los 16? ¿Y el Don Facundo? A los 16. Bueno, yo 17. ¿Ron de Don Facundo, bueno, murciélago? Exacto. ¡Uy! Pudiente el muchacho. Ligas mayores. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué fue? Resulta ser que en una de estas ocasiones llegó con un amigo y una amiga. Uh-huh. Yo creo que ya llevaba todo perfectamente planeado, porque empezamos, un caballito, otro shot, otro para allá, otro para acá, y que terminamos una pareja en cada cuarto, pero con diferente mujer. ¡Ah! ¡Swingerismo! Swing. Oye, ¿y quién estaba en el cuarto de tus papás? Yo. Ah, bueno. Ah, oye, ya a los 17 ya intercambiando. Oye, muy bien. Imagínate, muy precoz. Oye, y entonces, ¿tú recuerdas cómo se da esa situación tú con tu novia? ¿En qué momento o qué aplicaron para hacer el switcheo? Así de que ahí te va. Yo creo que ella ya lo llevaba planeado porque la chica me empezó como que a tirar la onda. Ya estábamos borrachitos. Ajá. Ella estaba platicando con su amigo, yo con su amiga. Y cuando vi ya tenía a la chica sentada en mis piernas, tú, pues que nos desaparecemos. El famoso cuando vi es el se pretexto más banal, así, ¿no? Cuando me di cuenta ya estaba yo comiéndome su lengua, ¿no? Felices los cuatro, muy bien. No, pero además de esto, la chica con la que yo estuve era su primera vez. ¿Su primera vez y ya eran swingers? Imagínate. Ahora, tengo una duda. Esto fue a los 17 años. ¿Has vuelto a practicar el swingerismo? No, ya no. No, ya no. ¿Y traes ganas? Ya no. Pues fíjate que ya no, yo siento que cuando... Bueno, yo no soportaría, ya en estas épocas ya no, ya tengo 43. A esta edad ya no soportaría dos rounds ya seguidos. Ya no soportaría ver a mi pareja. Ah. No, nada. ¿Tienes ahorita pareja? Claro, acuérdate que... Acuérdate, acuérdate, claro, por Dios. Acuérdate, es, oye, como, es la única llamada que tenemos. Pues sí, acuérdate, VXL. Pero soy el único XL, de acuerdo. Eso es verdad. Eso habrá que comprobarse. Pues mira, con que estuvo intercambiando, pues las dejó muy felices. Yo creo que sí es un XL, ¿eh? Pues sí, al parecer te fue muy bien, VXL. Oye, qué chido seguir conociendo tu vida a través de las anécdotas. Te mandamos un besote. Cuídense. Un abrazo. Venga, felicidades. Sí. Venga, campeón. Fue culpa del alcohol. Oigan, yo traigo una anecdotilla. ¿Tenemos tiempo? Sí, claro, perfecto, que sí, dale. Tú dale. Tengo una cicatriz en la espalda, que es una sutura. Me suturaron la espalda por culpa del alcohol. Ok. En Cocoyoc se dio un encuentro entre amigos. Igual, teníamos como 17 años todos, a excepción del culpable mayor de todo esto, derivado del alcohol. ¿Y empezó el swingerismo también? No. Ah. Bueno, casi. Ahí te va. La dueña de la casa, que es de mis mejores amigas a la fecha, invitó al dude que a ella le gusta. Al muchacho. Ajá. Pero dentro de los amigos iba otro que ya quería con ella desde antes, pero pues ella no con él, ella invitó con el que sí quiere. O sea, ella muy guapa, ¿no? Todos querían con ella. La neta sí, es hermosísima. De hecho, vayan a verla a mi Instagram porque acabo de subir un video de ella que le corté el pelo. Perfecto, gracias. Y entonces, a esta muchacha, pues básicamente se le juntan estas dos personas que quieren con ella y claramente empieza a haber una riña entre ellos y con el alcohol, pues más, porque empiezan de campeones, de yo soy el más fortachón, de yo soy el que me voy a quedar con ella y toda, ¿no? A ver quién la tiene más... Así empezaron, y empezaron a picarse, o sea, a molestarse uno con la otro. La carrilla, ¿no? Sí, pero ya muy en serio, ya pesadita, fuerte. Ya con el alcohol ya empezaron a desinhibirse, a perder filtros, a faltarse el respeto, hasta que el que era nuestro amigo, el que venía de nuestro lado, que quería con nuestra amiga, pero ella no, le arrebata de la mano a otro de nuestros amigos un tarro de cerveza, pero este tarro era enorme, porque era una bota vaquera hermosa, de vidrio tarro, soplado tarro, así, ese vidrio bien grueso. Yeah. Se la arrebata de la mano mientras todos nos sorprendemos como un... ¿Qué va a hacer con ella? Y cuando, así como decía VXL, cuando menos me lo imaginaba, ya se la había zorrajado en la cara al otro dude, que no era el dude que quería con ella, era otro. ¡Otro! O sea, como que lo que se volteó por el tarro, intercambiaron lugares. El que contra el que se le iba a aventar con otro dude que ni vela en el entierro.
Y cuando volteamos a verlo, él levanta la cabeza jalando aire de tipo que la sangre... Carrie. No, esto es muy sangriento, porque es jueves y no me importa y lo no importa, date, sí, me y gusta la sangre. Levanta la cabeza para jalar aire de que tenía una cortina de sangre invadiéndole las fosas nasales y no podía jalar aire. De rojo te y lo que a mí me hizo girar para ver no fue precisamente el golpe en el tarro de él, sino que siento que algo me ataca la espalda como así filoso, como filo y frío al mismo tiempo. Y me encorvo así hacia atrás y digo, ¡ay, qué fue! Y me toco la espalda y un montón de sangre. Soy esa persona a la que todo le pasa. ¿Se te encajó el vidrio? Se me encajó un vidrio. Ahora sí que me clavé un vidrio, ¿no? Te clavaron un vidrio. Y no me robé nada. Oye, eso es una gran historia de Akashor, lo que me acabas de contar. No, y ahí no acaba. Ah, no, no, ahí no acaba. ¿Sentiste la sangre escurrir por tu espalda baja? Sí. La gotita. Y en otras partes tenía sangrecita, pero la grave donde me tuvieron que suturar fue específicamente en la espalda. Y entonces nos resbalábamos con la sangre que había, se empezaron a armar los golpes, o sea, la campala así de respetable público se armó. Y mi pareja de ese entonces, que fue mi primer novio, o sea, te estoy hablando que eso fue cuando yo tenía 17 años, literal. Hace 20. Me dice, vamos a buscarte un doctor, buscamos un doctor en Cocoyoc, claramente no había ninguno, era 1 de la mañana. Fue así, aquí vidrio. A dos casas, tóquele al doctor Pérez, a ver si les abre. Y fue de, no, ¿sabes qué? Nos regresamos a México a que te suturen y pues además vamos a una carnicería mejor, güey. Casi, ¿no? Casi, vamos por un pegamento de este loca, ¿no? Ajá. Porque... te lo juro, o sea, no había de otra. Y entonces agarramos carretera, 1:30, 2 de la mañana, y veníamos con buen ritmo y de repente lluvia de frente. Con lluvia de frente al parabrisas se nos cruza un perro, le damos con la llanta derecha. Sale el perro volando. No sabemos, no se veía nada, 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 porque pues ya ves que ya carretera de noche, la neta, no ves lo mucho. Lo que sea, sí. Se nos colió el coche, pudimos retomar camino, no chocamos con nadie. ¿Y tú cómo ibas acomodada en el coche? Iba hacia adelante. Para no ensuciar el asiento, que él me decía, no, o sea, por favor, recárgate. Claro. Y yo, no, no, no va a salir de las vestiduras. Yo en señora, así, tipo no, los sangre, no se ¿no? quita, así. Te lo juro, iba así encorvadita hacia adelante comiéndome unos M&M's. No, enorme, Y de repente, luces rojas, paradas, tráfico policías. A morir. Nos, o sea, acabamos viendo que un tráiler se llevó todos los árboles del costado. Estuvimos casi 4 horas. ¿Y tú desangrándote? Ya había parado, pero sí había que suturar, sin duda. Entonces, de 1:30 que salimos de Cocoyoc, llegamos al hospital al sur de la Ciudad de México a las 6:40 de la mañana. No, no, no. Afortunadamente estaba el primo cirujano plástico del que era mi novio en ese entonces y me dijo, no te preocupes, yo te la voy a dejar como si nada. Y pues ya a las 2-3 horas llegó a mi casa de vuelta a México y mi mamá de, pues ¿qué haces aquí? Si te fuiste ayer a Cocoyoc. Mira, mamá, es que fue culpa del alcohol, te lo prometo. Una curita, mira mi curita. Sí, se puso bien gacho. Es ahora, que... ¿ya les quedó claro que no hay que chupar, por favor, que todo en exceso es malo? Exacto. Una gran no historia. Exacto. Y el despecho y estar midiéndose el children... hombre con hombre, o mujer con mujer, o como sea, no vale la pena. Puras inseguridades. Exactamente. Wow, ¿eh? Sí. Oigan, 55-516-6801 o el 800-006-1000. Y el tema del día de hoy es... ¡fue culpa del alcohol! Fue culpa de uno que no se sabe controlar. Esa es la verdadera cuestión aquí. Ahí les va. Yo, a mis... ¿qué quieres? ¿20 años? ¿21 años? ¿No? Chavalito. Chaval, en el Bulldog Café. Uf, el mejor antro que ha existido en la Ciudad de México. Grandes historias allá adentro. Oh, sí. Fíjense, para la gente que no fue al Bulldog Café, tú pagabas 100 varos y te recibías 10 boletitos de chupe. ¿Qué, exacto, eran 10 chupes. O sea, 10, a 10 varos el chupe, ¿no? Literal. Y una vez del me peor acabé alcohol de México. Mis boletitos y le dije al de la barra, si te abro todas esas cervezas, las tenía 100 filitas, eran como 7. Con los dientes. Con los dientes. Me das una marea roja, que era un trago famoso. Me dijo, te doy 3 mareas rojas. Obvio. Yo, cámara. ¿Sabes qué llevaba la marea roja? Clac, 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 ¿qué? La marea roja llevaba todo lo que es el licor blanco, o sea, ron, gin, vodka, tequila. Cristo. Refresco de limón. Y un jarabito y un shotcito rojo ahí de, ajá, de granadina. No manches. Más jarabe. No, pues con razón acababa. Yo bien fumiga. Oh, el Winnie Pooh, el Winnie Pooh era amarillito y con un poquito de granadina era la camisetita del Winnie Pooh. Oh, oh,
ay, qué manito. Bueno, entonces yo andaba con mis boletitos y me sentía que, ah, Juan Camaney, ¿no? Ajá. Vámonos, sí, que tú, que yo. Que estos boletitos eran como los que te dan las maquinitas donde ganas, ajá. Ah, y entonces ibas intercambiando en la barra, ¿no? Pues yo creo que me eché dos planillas, la neta. Y en eso veo dos planillas, o sea, no tenían boobies ni... No, 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 dos planillas de boletos. Y entonces veo a una chava, que no estaba nada planilla, la veo ahí en el VIP y que me la empiezo a atascar. Pero ese atasque sabroso, sí, sí, ¿no? Sí, es, sí, ya, tus 21 te atascas como niño Navidad. Y yo así con la mano acá en la cintura y atascándome. Y en eso que llega la amiga y con la mano de izquierda, no sé si eran amigas, pero yo en mi locura, agarro la mano izquierda y otra. Y entonces me andaba besando del lado derecho a una y del lado izquierdo a otra. ¡Wow! ¿No? Y pues iba bajando la mano. En esas épocas que se podían hacer. Pregunta, ¿en esta época ya eras conocido en MTV? Claro. Ah, pues con razón. Yo empecé a los 17 años. 17 años. Mi primer novio. Y entonces me la empiezo a besar. Da, 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 da. Y en eso llega un amigo y me dice... Brother, ya estuvo. Voy a decir el nombre porque lo conoces, Pato Cordero. Me dice, ya, güey. Desde esa época conoces a Pato Cordero. Ya, güey. Yo, ¿qué, güey? Dice, no, no. Yo, ¿qué, güey? Están bien feas. Ah. Yo, ¿qué? ¿Qué? Y yo, no, están súper guapas, ¿no? Algo, o sea, algo sucedía con las luces del Bull que a todos los veías hermosos. Y me dice, no, brother, te estás quemando. Y yo, ah, ¿no? Y dice, vente, me lo tengo que llevar al baño, ¿no? Le dijo, y ya, chavos, y dice, güey, ya, tuve que salvar. Y dije, no manches. El famoso, le llamaban el gargolín, ¿no? Por culpa del alcohol, las vi hermosas. ¡Wow! Pero... Bueno, es que no solamente del alcohol, el Bull. De verdad, el Bull tenía ese efecto de que amabas a todos. Yo un día sí le aventé un hielazo, o sea, un hielo. A una famosa. A una que no se sentaba, se paró en la mesa, estaba como loca gritándole a la gusana ciega. Y yo estaba feliz de ver a la gusana ciega. Y no me dejaba ver, y entonces le aventé un hielo en la nuca. Es que el Bull te descone... No, ojo, no me siento orgullosa. Hoy es una anécdota. Qué oso. Una disculpita. Aventando hielo. Disculpita. Quítenle los hielos a Pame cuando vayan a chupar con ella. Vámonos con música. Llega Rauw Alejandro al lado de Bizarrap. All right. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Monoco? No vayas presumiendo por ahí, me dice. Ah, la gusana ciega. Pero, ¿por qué pusiste la más triste? ¿Por qué anda triste, Morocco? ¿Estás triste, Morocco? Sí, él demuestra. Lo veo decepcionado de mí porque no me agradó. Ah, ya se enojó. Ahora mira, tú no sabías quién es Pulp. Así ayer. Que ni me di. Márcanos al 55-516-6801 y el 800-00-610-00, la multilínea 40. Está abierta para ti, mi querido tlacuachero, con nuestro tema de hoy. Fue culpa del alcohol. Ya es momento de hablar de popó. Ya puedo hablar de popó, ¿no? Espérame tantito. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz caca! Adelante, Pame Boguel. Fue por culpa del alcohol sí. que limpié sí. popó ajena. ¡Wow! ¡Qué belleza! Sí. Y es que esta misma amiga, yo mire, por la que todo el mundo estaba muriendo ese día, se pelearon, se armaron la misma los pau pau, qué buenos catorrazos. Ya dime el nombre. No, bueno. No, ahí sí no puedo porque voy a hablar de su popó a continuación. No, entonces ya no. Es dos copitas y entonces nos fuimos a Acapulco, todas como de 18, 19 años, ajá, o sea, ya sabes que sí, te crees triunfante, que pásame otro shot, no girls. Pasa nada, yo puedo con todo. Claro. Y en esa época tomábamos este vino afrutado que vendían en los opórporos y en los 7-11, que se llamaba B-O-N-S. Bulls. Ajá, los Bulls. No sé si los siguen vendiendo, creo que pero... ya no existen, pero era muy barato. Pura azúcar. Sabía, sí, y te ponía hasta el mequetrefe, ajá. ¿Sabes? Así y entonces, dicen, ya compré dos, andábamos glu 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 con este bien frío, calorcito y así. Llega la noche y yo veo a mi amiga ya mal, o sea, pálida de que es momento de que deje de beber. Le empezamos a dar agüita y como que no sé qué pasó, pero la agüita no le ayudó. O no sé si tragó agua de alberca o qué o pasó. No pasaba. Pero me dice, bebé, llévame a vomitar. No. ¿Y qué hace una amiga? Pues la lleva a vomitar. ¿Cómo no?
Entonces vomita y tú y me dice, creo que me quiero bañar. Hoy sé que lo peor que le puedes hacer a un borracho es bañarlo porque le cambias la temperatura del cuerpo, sea caliente o sea frío, y entonces la sangre empieza a fluir más rápido para... ponerte a la temperatura que debes estar. Y activa más el alcohol. Exactamente. Hoy una duda, pero no tiene que ver. Ajá. Si me echo hielos en los wifis, ¿ayuda? No, nada de eso ayuda. Cuando hay un borracho, gente, tlacuaches, quita el audio, por favor, Morocco. Escuchen. Si tienen a un borracho a su lado, lo único que pueden hacer es darle un suerito y acostarlo de lado. Y un mensaje en los wifis. Solamente. ¿No? Eso ayuda, sin duda. Al inconsciente, pero ayuda. Entonces, me dice, oye, me quiero meter a bañar. Entonces, le ayudo a quitarse el bikini, la meto a la regadera, agüita tibia y todo, y me dice... ¿Desnuda? Sí. Ay, bueno, somos amigas, nada. Bebé, creo que quiero volver a vomitar. Entonces, con la mitad del cuerpo dentro de la regadera, se inclina hacia el excusado, empieza a vomitar, pero del esfuerzo se le sale un punch. Y como ella estaba inclinada dentro de la regadera, ese punz salió con premio, salpicando a la regadera, la cual pared a la que cayó la Pops tenía tirol. O sea... se quedó ahí como... Estos... Derritiéndose, ¿no? No, y no solo derritiéndose, o sea... Se quedó en los hoyos. En los hoyitos del tirol. Para los que no sepan, pues es como cuando tiene textura la pared, ¿no? Ajá. De que pones yeso y entonces y quedan aplastas, grietas. Exactamente. Oye, ¿y de casualidad no estornudó? O sea, de que... No estornudó. Todo ya junto, ya. Ya con que vomitara y se echara el punz y saliera con premio fue más que suficiente, Gabo Ramón. Entonces ahí tienes a Santa Pamela... Con un cepillo que me encontré en la casa, que era de estos de trastes, que claramente no era para los trastes, pero pues con qué iba a quitar lo de las grietas. Que un cepillo que encontraste para tallar la popó de esto la pared. Esto fue al día siguiente, o sea, fue de yo no voy a limpiar. Ah, dejaste la popó eso. Secar. Sí, porque yo dije, el agua de la regadera la va a terminar de limpiar. Y no, pero no fue así. No, ¿cómo crees? Solo el agua calientita. Esa popó venía de radioactiva. Y así fue como, por culpa del alcohol, terminé limpiando popó ajena. Increíble. A la fecha somos amigas. Pues sí, imagínate. Si no, o sea, si no fuera tu amiga por eso, sí, la corto para siempre. Te amo. Ahí sí digo su nombre sin querer. Pero ¿saben qué? Si quieren saber más de esta mujer, esta amiga de Pame Boguel, vayan al Instagram de Pame Boguel porque acá subo una foto con ella. O algo así. Es un reel. Hace rato. Es un reel. Llega el momento de disfrutar más música. Gracias por tu historia, No, por favor, hermosa, que estén muy bien. Hasta pronto. No, así termina este tlacuache. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada, que nos comentó, que nos echó el phone y que también estuvo presente en el tlacuache. ¡Pame Boguel! Así es, comunidad tlacuachera. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Pero oigan, denme follow, @PameBoguel. Así es, denme follow también a mí, que es @GaboRamosOficial. En la producción estuvo Andrea y también llevándolo todo ahí en la asistencia de producción, Angie. Y en los controles dándolo con todo, así los dedos rápidos y fuertes del Morocco. Esto fue el ¡Tlacuache! ¡Hasta mañana! El Tlacuache de los 40. Ay, ya acabó. Bueno, recuerden que nos escuchamos de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. Ay, gracias por venir. Gracias por llamarnos, sí. Gracias por sus likes. Gracias por seguirnos. Tápense bien al salir. Se van por la sombrita. Váyanse con cuidado. Pórtense mal y cuídense bien. Y recuerden que sin máscara no hay lucha. Sin clavita no hay fiesta. Es la cuacha de los 40. ¡Acabamos por fin! Bueno, bye. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.